Bueno, vamos a hacer el primer abismo de la 4.8, muchachos. Bueno, técnicamente seguimos en la 4.7, la actualización es hoy, ya lo sabemos, pero bueno, vamos a empezar. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están acá LJ? Bien, abismo nuevo, abismo que nos puede dar una ilusión o una, no sé si decir decepción, porque la verdad que era lo esperado. Así que nada, vamos a ello, vamos directamente, no me voy a fijar así cosa por cosa, pero bueno, así a lo rápido. A ver. Ok, equipo Piro arriba. Perfecto, y equipo acá. Muy bien, ¿dónde tengo? Me pierdo un montón ahora. Bueno, estoy súper, mega, hiper, requete, re dormido. Es así, es la verdad. Voy a poner acá la Shogun, porque no sé. No tengo ni idea. Y bien, terminamos con un Bennett, diría yo. ¿Dónde tengo a Bennett? Acá, uy, ya pierdo completamente de vista a los personajes. Bien. Sí. Tenés razón, tenés razón. Tranquilidad. Bien. Ok, vamos a ver qué onda. Maestría elemental. Vamos, oh, maestría elemental. Ok, el nivel 9 que sabemos que no nos debería costar. Creemos que no nos debería costar. Faltaría este compañero por acá. Bien, ulti. No pasa nada. Bueno, estamos usando Arlequino ya. De forma, no sé si decir asegurada, no sé si decir de forma ya definida incluso. Pero bueno, estamos usando ahí a esta muchacha. Así que lo más probable es que ya no la mueva nadie, a no ser que sea una situación muy particular. Y por mera comodidad mía, decido usar a Jutao, es así. Que ambos son grandes DPS, no digo que no, ¿eh? Son muy buenos ambos. Pero bueno, nivel 9 que ya sabemos que nos espera por acá. Vamos de vuelta con esto por acá. Sí, vamos por acá. Ok, ya me había desacostumbrado a jugar de vuelta. O sea, ahí quedó tan atrás lo del teatro fantasía que ya me olvidé completamente de cómo jugar el juego. O sea, realmente estoy jugando mucho al Zenless, muchachos, la verdad, ¿eh? O sea, les digo de verdad que estos días, que si bien estuve jugando, estuve haciendo las diarias. O sea, pienso que ultea con él ahora, no sé. Cambié completamente. Bueno, vamos a hacer así, a ver que vengan estos muchachos. Ahí va, y nos faltaría este pibe de acá. Perfecto, bien. Con un coso ya estamos. Ok. Tuki, tuki. Vamos a tirar acá también. Creo que no hace falta la ulti. El doblete, al menos por ahora. Muy bien. Y acá, bueno, sí, podremos ultiar tranquilamente, creo yo. Muy bien. Perfecto. Último nivel de acá, última parte del nivel 9. Mi bueno, vamos a ver qué onda. ¿Por qué digo que este abismo es tan importante, tan especial, tan ilusorio incluso? Bueno, no por esto, sino porque me va a dar la última chance, la última oportunidad, la última esperanza como para conseguirlo. A Furina. Y ulti mal con la Shogun. Ulti mal con la Shogun. Tranquilos que lo sé. Tranquilos que lo tengo en consideración. Pero por más que nada el personaje que me tiene que salir. Uy, lo que pegó ahí la muchacha esta. Bien.
Vamos a soltar acá. Con Furina, que bueno, ya la tenemos, pero vamos por más. Ya dije que con Furina yo quiero hacer algo similar a lo que hicimos con Kazuha. O sea, que no parezca free to play. Que no parezca free to play, pero para nada. Así que nada, nivel 10. A ver, acá que nos enfrentamos. Qué adversidad. Ok, acá. Perfecto, bien. Vamos por acá. Voy a poner acá así. Ahora nuevamente vuelve al equipo. Realmente lo pudimos poner arriba en recién también. Y bueno, acá vamos con esto. No sé. No sé. Veremos, veremos. Estamos cómodos por ahora. No pasa nada. No debería haber muchos problemas en lo que respecta a este nivel. Ya lo sabemos. Ya lo tenemos en consideración. Así que nada, simplemente hagamos esto. Este muchacho de acá. Rookie. Y bien. Simplemente no bullet. Ok. No me quiero perder mucho. No me quiero perder mucho. Porque bueno, por ahora no hice ningún. Va, bueno, sí he hecho. Pero no hice ninguna macana grande gigante. Por ahora. Lo digo. Principalmente. Yo principalmente, porque nada, estoy ulteando con la tecla que se ultea, estoy ulteando con la habilidad que se tira, no sé. O sea, estoy tirando la habilidad con la habilidad que se tira. Vamos por acá. O sea, la Q es la ulti. No la R, no la R, muchachos. Volvimos al Genshin. Porque nada, lo digo en serio, estos últimos días estaba tratando de ultear con la R, como que me noté muy tosco, sinceramente. No sé si a alguien más le habrá pasado que estuvo cambiando de juego, también estamos jugando mucho al juego que no podemos nombrar probablemente. Pero se imaginarán cuál es, el único que no debe llevarse, así que estamos jugando. Así que nada, vamos a ver qué onda. Bien, vamos para acá. No tengo ulti de Kazuha. Ok, no pasa nada. Uy, qué mal que tiramos ahí la E. Se nos escapó acá el muchacho. Ulti. Bueno, Kazuha que ahora lo hemos mejorado. Sé que parece muy difícil de creer, pero hemos mejorado Kazuha. El personaje. Muy bien. Y bien, nos falta la última sala del nivel 10. Por ahora bien, rapidito. Por ahora. Metemos acá la carga. Ok. Ulti de Furina. Y bien, acá esto ya. Que debería estar incluso haciendo así. Bastante rápido. Vamos a pasar al otro lado. Bien, con estos muchachos. Acá surge que le conseguimos meter más maestría elemental. Así, principalmente a destacar. Bye bye. No, acá bien que seguía viendo lo hemos jugado. No pasa nada. Nos sobra el tiempo. Perfecto. Muy bien. Avanzamos. Nivel 11. A ver por acá que tenemos. Ok. Entendido. Muchas gracias. Tengo un buen día. Acá. Esto por acá. Podemos poner nuevamente. A la Shogun. Sí. Sí, vamos a poner a la Shogun nuevamente. O sea, podríamos poner nuevamente acá, pero mejor incluso así. Y acá, bueno, pocas presentaciones para dar. Vamos directo. Yo siempre últimamente como que no sé, le meto directamente el equipo que vivido y listo. Si lo hago mal, bueno, lo hago mal. Soy malo, todo bien, pero
Ya el abismo, estamos para lo que estamos. Este muchacho va a explotar y me va a hacer un montón de daño. Este nivel, el problema es justamente la defensa de por sí, porque los enemigos se darán cuenta que no son una gran dificultad. Viendo 22, vamos a ver qué tan bien o mal lo hacemos del siguiente lado. Vamos a ultiar con Kazuha definitivamente, porque si no... Bien. Por ahora, de sacarlo no sacaron nada. Podríamos ultiar de vuelta, tranquilamente. Muy bien, perfecto. Genial. Siguiente nivel, bueno, tenemos ulti. Bueno, sí, tenemos ulti de Kazuha, no dije nada. No dije nada. Señor, no se ofenda, no se enoje. Más claramente por acá, que para ese Kazuha viene pipí cucú. Muchachos, ¿cómo andan? Está por acá. Ultiamos con el no bullet. Y pimba. El personaje. Muy bien. Creo que perdí un poquito de vida, pero no pasa nada. Acá, bueno, no tenemos ulti ni de Bren ni de Kazuha. Ay, esta como me la sé yo. Esta como me la sé yo. Varias veces ya me han pasado. Cuidado, hijo, que vos. Varias veces nos han pasado, si sabemos que nos han pasado varias veces, ¿por qué no nos mentimos? No le voy a mentir, que me matan acá, o a Bennett, o acá a Kazuha, o a ambos. Y nos leímos y decimos, va a pasar, el último nivel lo hacemos igual sin ellos. Está todo bien. Ok. Vamos a hacer así. Ulti por acá. Bien. Este muchacho. Perfecto. Mientras tanto, en otro lado. Acá. Bien. Ay. No sé si... Bye bye. Bien, nivel 12, ahora sí. Acá empieza el abismo realmente. Acá empieza el abismo realmente, muchachos. Bien. Ok, tenemos esto. Ajá. Yo no sé si había hecho algo raro. Ok, la Shogun tiene que estar arriba. La Shogun tiene que estar arriba, definitivamente. Y así por lo pronto nosotros sabemos que tenemos que hacer así, ¿verdad? Ahora el tema es el siguiente. Nada, sí, el tema es si vamos a prescindir de más personajes y vamos directamente a hacer así. Y listo. Este es nuestro equipo. Muy bien.
Bueno, vamos a ver qué tal nos sale, si lo hacemos a la primera, si hacemos, no sé, algún que otro LOL y termina saliendo. Porque hay veces que me da gracia el LOL y digo, bueno, no está. Es lo que hay. Bien, creo que puedo ver. Pero ahora ulti de Shinkyu quizás. Incluso. Posiblemente sí. Vamos a ultiar nuevamente. Creo que tema ultis, eso sí, claro está. Pero nosotros muchas veces nada por ultiar en situaciones en las que no termina haciendo falta. Alguna que otra vez nos ha pasado, así que. Esta puede ser una de ellas. Tranquilamente esta puede ser una de ellas. Pero bueno, bien, quise verle cargar un poquito más la ulti de coso, pero espero que no me condene eso. Diría que no debería condenarlo, pero bueno. Qué pesados son estos muchachos. Muy pesados. Todo esto tenemos que derrotarlos rápido porque si no se nos va el tiempo. A ver, ulti acá de Furina. Estos muchachos llegamos. Buena pregunta, muy buena pregunta. No Bullet Gaming, no Bullet Gaming, perfecto. Muy bien, siguiente sala. Creo que bastante bien estamos. Bueno, un poquito de vida en la Bullet ahí. Si tendría que poner alguna que otra cosita a destacar. Bueno, esta es la sala complicada. Y bueno, esta es la sala complicada, muchachos. Es así. Bueno, me parece que no vamos a llegar con ulti de Shogun. A la final, si es que este es el intento. Ah,
Okay. Bueno, vamos a tener que estar atento al pilar ahora. Bueno, tenemos que poner nuevamente, que va a ser lo primero que tenemos que poner. No la caemos. No la caemos. Tenemos bastante tiempo. Soy capaz de lo peor, ¿eh? Digo, hay que tener cuidado con el pilar. Tenemos que estar atento. Soy capaz de lo peor, muchachos. Definitivamente soy capaz de lo peor. Bueno, tenemos que ver cómo nos las arreglamos en ulti de Shogun ahora. Problemón. Problemón. Bueno, sin ulti de Shogun y sin ulti de todo, básicamente. Bueno. No puede ser. Lo jugué todo mal, Lo admito que lo jugué todo mal. Todo. Ahora sí. Bueno, acá este debería morir acá. Compañero, por favor. Bueno. Se puede darle el de Cerlor y... esperemos que sí. Tenemos todas las ultis acá, muchachos, por favor. No. Quieto. Ok, bien. Ulti. Esto por acá. Y acomodamos el boliche. Subi. Veamos. Soy capaz de lo peor, Soy capaz de lo peor. Tranquilamente, muchachos. No debería haber mucho problema con este individuo. Ok, bueno. El segundo nivel es muy pesado. O sea, el esto... tranqui. Pero que es muy pesado el segundo nivel. O sea, en general... no me fue mal el equipo, sino que el timing en general y ciertas cosas. Hubo un momento en que se curó uno, hubo un momento en que el coso se fue para atrás, el samurái, y la puta que lo parió. Bueno.
Nada. Completado. Hecho. Realizado. Esperemos que me dé suerte esto, porque sinceramente no les voy a mentir. No pinta bien el panorama. Pero bueno, me restan a mí hacer las últimas tiradas. Ya verán cuál fue el resultado. Pero bueno, gente. Por acá este abismo. Completado nuevamente. Así que nada. Será hasta la siguiente. No sé si decir el primer abismo, básicamente. También de la 4.8. Muchachos, nos vemos ahora. Será hasta la siguiente. Gracias por todo. Suscríbanse por arriba. Adiós.